¿Qué te pareció, Sol? ¿Te gustó, no? No, la verdad que increíble, increíble el espectáculo. El espectáculo es, como yo digo, me trasladó, me transportó a lo que a los rincones de España. Es increíble lo que hacen con la guitarra, el repertorio que tienen, la verdad. Bueno, vamos a tratar de hablar con ellos, a ver, y que nos expliquen un poquito más, porque ellos están estrenando hoy su disco, y bueno, para que nos comenten también sobre eso. Qué lindo volver al teatro, ¿no, chico? Impresionante, a mí me encanta. Bueno, un lugar donde Sol se siente cómoda y donde la puedo traer muy de vez en cuando para que ella pueda sentirse tranquila. Así que, bueno, recomendable venir al Teatro Mitre y ver estas obras de Mozarteo porque son impresionantes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, acá estamos en el Teatro Mitre. Justamente acabamos de presenciar un gran espectáculo, la verdad, increíble, del cuarteto de guitarra y Crescendo, que vamos a presentar a cada uno de los integrantes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarlo y saludar a la audiencia. Bienvenido a Jujuy, creo que es la segunda vez que vienen a Jujuy, ¿verdad? Es la segunda vez que venimos a Jujuy y estamos muy contentos, auguramos que sean muchas más las que vengamos. Estuve escuchando ahí tu repertorio, el repertorio de ustedes, la verdad que es increíble porque te transporta a esos lugares de España, ¿no? Un poco a los lugares de España, solo con la guitarra, la verdad que es increíble. ¿Qué nos puedes comentar? Porque creo que también ustedes hacen una trayectoria ya a nivel internacional, vienen ya haciendo difusión de su música, ¿no? Exactamente, bueno, la guitarra está muy vinculada con la cultura España. Si bien en España no es el origen de la guitarra, tiene que ver con la invasión de los moros a España, que viene con el antecesor a la guitarra, forja su esencia en España. Nosotros hemos ido de gira más de 8 veces a España, yo he estudiado mi doctorado en España, entonces tenemos un vínculo muy fuerte con la guitarra y el vínculo que trae la guitarra acá a la Argentina. Entonces, es un viaje que nos permite a través de los sonidos que da la guitarra poder recorrer el perfume de la vida de España. Sí, la verdad que hoy también me estaban presentando uno de sus álbumes, ¿verdad? Un disco nuevo que tienen hoy. Exactamente. Hoy planteamos para el Mozarteo en el repertorio del esplendor de la guitarra española, pero también tenemos repertorios de tango, de la música de Piazzolla. Tenemos un disco nuevo que se llama Tango Piación, que está dedicado a la obra de Carlos Gardel y de los arreglos. Y bueno, para nosotros conectar la música española y la música argentina es una de nuestras misiones. La verdad que es una linda fusión.
increíble, la estuve escuchando, me encanta. Y bueno, nada, agradecer tu predisposición y la verdad, éxito. ¿Y ahora dónde sigue la trayectoria? Seguimos, este año tocamos en un montón de provincias, hemos tocado el concierto andaluz de Joaquín Rodrigo en Córdoba, hemos tocado en San Nicolás, en Corrientes, en Misiones. Después tenemos una gira prevista para Alemania, vamos a hacer por toda Alemania, así que nada, la música nos lleva siempre por todos lados por y felices. Por todos lados, la verdad que es increíble, y bueno, trasladar lo que es la música argentina fusionada con otro tipo de música, otros estilos, es increíble, la verdad, felicidades, me llevo muy buena imagen, porque la verdad nunca presencié un espectáculo de guitarra. Me encanta, la verdad que, bueno, para recomendarles, increíble el cuarteto. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro Instagram ahí para seguirnos, es @increyendocuarteto, que es nuestro nombre. Gracias. Y felices de venir acá y poder tocar en esta joya que tiene la provincia de Jujuy, este Teatro Mitre, que no tiene nada que envidiarle a ningún teatro, es un colón chiquito, es hermoso, así que disfrutamos un montonazo. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, recién acaba de terminar el espectáculo de Crescendo. La verdad hablamos con uno de los integrantes del cuarteto de guitarra. La verdad, increíble, increíble el espectáculo, recomendadísimo. Ellos tienen un disco también que pueden acceder ahí. Les vamos a dejar el Instagram de ellos también para que lo puedan seguir y acceder un poco a lo que es el disco de ellos también. Y la verdad, se lo recomiendo. Es increíble la música, es increíble lo que ellos transmiten a través de la guitarra. Así que bueno, ahí quedan las imágenes para que ustedes puedan ver y bueno, disfrutar de este bloque.